Día a día. Bueno, pues vamos a entrevistar a Rafa Hernando, él es portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Hemos hecho los cálculos esta mañana, debía tener 15 años en el momento de esas primeras elecciones. Muy buenos días. Susana, buenos días. ¿Qué recuerdo tiene usted, señor Hernando? Bueno, efectivamente... Que me dice que se refería usted a la relación sencillamente política, ¿verdad? Se lo dije después. Ya. Lo que pasa es que toman decisiones. Una estrategia inteligente por parte del señor Rajoy, entrar a contestarle a Irene Montero, sí. Sorprendió a propios extraños. Bueno. Esa decisión se tomó sobre la marcha, la tenía tomada antemano el señor Rajoy porque llevaba 20 papeles escritos. Es decir, que el discurso lo tenía preparado, pergeñado. Lo que no sé si quería, digamos, utilizarlo como réplica a Pablo Iglesias o sobre la marcha se decidió que... Las 8:50, ya hay 51... En nuestro país de las últimas horas, Rajoy saben que ha superado la moción de censura, eso era lo previsto, se cumple el guión, pero la novedad es que Podemos está cortejando al Partido Socialista y que el Partido Socialista... Yo creo que ayer vimos pues una serie de avances, ¿no? Vimos cómo el Partido... Sí, estamos en ese juicio en Huelva, también les contamos el problema grave que hay con la vivienda en Ibiza, pero antes de eso, Nacho, nos tienes ahora mismo expectantes. Última hora. ¿Qué sabemos sobre el violador de la... Ahora mismo en marcha un juicio contra un Ocupa. El oceanógrafo español Carlos Duarte, la comunidad científica internacional... No sé si has escuchado a Maduro hablando de tu tío Miguel, tú le llamas tío Miguel, ¿no? Sí, es que más que nada porque es tío mío, claro. Es tío, Bueno, enseguida escucharán a Nicolás Maduro metiéndose con Miguel Bosé, pero antes de... Hoy vamos a ver menús invernales a platos más refrescantes. Pues nos despedimos. ¿Qué me dice la directora? Que te diga que qué rancio... Nos vemos un rato.